Ok, bendiciones pueblo de Dios. Vamos a iniciar en esta bellísima tarde. We're going to go ahead and get started today. Before we begin, and I want you guys to share out today, what do you know about the character of God? ¿Qué usted conoce del carácter de Dios? Yo no estoy preguntando qué hace, lo que yo estoy preguntando realmente, ¿quién es Él? Si usted conoce tres cosas, if you know at least three things of who God is, no como creador, pero sus cualidades de carácter. I don't mean like what he's done, like his creator, his father. No, like characters, like attributes, I would say, the attributes of God. What three attributes do you know of God? Primero necesito alguien en español o inglés que se aviente primero tres cosas del carácter de Dios. Three things in the character of God. While we get started today on Abraham, God always does the right thing. Abraham. El estudio va a ser de Abraham corriendo con los gigantes. Dios siempre hace lo correcto. Oye, él es fiel. He is faithful. Él es amor. He is love. Doctor. He is benevolent. Es benevolente. Excelente. Raúl. Sí, él tiene afecto para nosotros. He cares about us. Excellent. These are excellent points. Ahora, muchas veces a través de nuestras vidas, más bien a través del tiempo, a veces se nos olvidan es el carácter de Dios. Usually through our trials and through our time, we tend to forget the character of God. And so today we're going to take a look at the life of Abraham. Y allí en sus Biblias voy a pedir que ustedes abran su Biblia en Génesis capítulo 15. In Genesis chapter 15, we're going to be looking at the life of Abraham. Vamos a estar mirando en la vida de Abraham. Y voy a pedir a Brother Jerry, Genesis 15, 1 through 6. Yeah, just unplug the connection to the HDMI cable and replug it in. I think that's what's happening. There you go. Okay, I want everyone to remember that. Ahorita lo vamos a hacer en español. Continúa. Dice la palabra de Dios, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasqueno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que vemos aquí es el carácter de Dios en contraste de nuestras condiciones y donde nos vemos en este momento. In this verse, we find God, who God is, who he says he is, in stark contrast to our circumstances and where we are in this time. What we always need to remember, lo que siempre tenemos que recordar, Dios siempre va a hacer lo correcto. Dios no nos va a dejar en nada. The Lord is not going to leave us in nothing. Nuestra mente de volada piensa lo negativo, our mind immediately races to the negative.
¿Por qué corre a lo negativo? Porque eso no requiere nada de esfuerzo. Our mind runs to the negative because it requires zero effort. Ser pesimista y ser crítico no requiere ningún esfuerzo. To be pessimistic and criticize people, that requires absolutely zero effort. Pero si nosotros pudiéramos aplicar, déjame hacer una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te apasione? What is the one thing that you're passionate about? No me diga leer la Biblia. No, we're in church. Be real. Don't say, reading the Bible is my passion. No, it's not. A ti, ¿qué te gusta hacer? Que te puedes perder horas haciéndolo. You could lose hours doing it. What is your passion to do? Déjame preguntarle eso. Aquí yo sé unos apasionados de lo que los apasiona. I knew some people who are passionate about things. I'll wait, otherwise I'm going to call on you. What are you passionate about? Doctor, gracias por ser valiente. Yes, la pesca. A mi doctor, apasionado para la pesca. There you go. ¿Alguien más tiene otro que algo que te apasiona? Todos debemos tener algo que nos apasiona. All of us should have something that we're passionate about. What do you love to do? Mano Jorge. Driving, oh, absolutely. A algunos que les gusta conducir, eso los apasiona, eso los inspira. Ok, ¿y por qué hago esa pregunta? Mire, pueblo de Dios, si nosotros pusiéramos un 10% de la pasión que tenemos en aquello, en nuestro caminar con Dios y las promesas de Dios, nuestra perspectiva cambiaría. Ya la gente y lo que hace la gente ya no te daña. Lo que dicen la gente ya no te llega. If we took 10% of what is our passion and we applied it in our walk with Christ, then what people say, what people do would have no hold or bearing upon us because we know. It's not just that I go to church and I read a Bible. No es que voy a la iglesia y tengo un puesto en la iglesia. No. No. Yo conozco quién es Dios. I know who God is. Oh, yes, dale un fuerte aplauso. Simplemente porque es. Praise him because he is. See, there, people of God, I've reached a point in my walk with Christ that whatever people do, however great they are or small they are in my life, they don't disappoint me or affect my faith. Voy a decir esto. Estoy en el punto de mi vida que no importa lo que hacen los grandes ni los pequeños en mi vida, eso no tiene ningún efecto a mi fe. Porque dice Jehová que Él es ¿qué? Yo soy tu ¿qué? Tu escudo. ¿Para qué necesitas un escudo? Why do you need a shield? Oh, pues, porque viene un ataque. Because the attacks are coming. Cuando viene un ataque en mi vida, yo no me sorprendo. Ay, Señor, ¿por qué me viene esto? Yo soy pastor y yo te amo. Yo tengo. ¿Por qué me pasa? Porque está escrito, tendrás aflicción en esta vida. You are, if God is your shield, he says, I do not be afraid, Abram. I am your shield. What do you need a shield for? Protection. Because you're going to be attacked. Things are going to come at you. And if you're centered and you know who God is, let the attacks come. It's not going to shake your faith. Estos ataques no conmoverán tu fe. Tócate tu corazón y diga, cálmate. Be calm. Él es tu escudo. No, pero no se está haciendo como yo quiero. Y babe, está pasando el tiempo y los niños están creciendo. Y vienen los biles y pasa esto. Y todo esto viene a nosotros. Y Abraham tuvo este momento también. A lot of things come to our lives. The bills aren't happening in a time frame. You know, we don't have kids yet. And the kids are growing, or the college, and expenses. And we put all of that, we front load it, like Abraham did. I don't have kids. Who's going to inherit what I have? A veces ponemos todo lo de todo. A veces ponemos la carretilla enfrente del caballo. Y pensamos que tenemos problemas. No, brother, ubícalo. Viene Dios primero. Él es nuestro fuerte. The Lord is our strength. Don't put the carriage in front of the horse. People of God, we front load. If it's not that, I promise you, think back 10 years. You still had problems.
Piensas de 10 años para atrás. Ah, yo me recuerdo cuando no tenía problemas. ¿A qué sí? I bet you did. 10 years ago, you still had problems. But here God is telling him, I am your shield and I am your and your reward will be abundant. Y tu galardón será de sobremanera grande. Oh, pueblo de Dios, yo puedo terminar aquí, pum, y eso te llevas. Y con eso terminamos en esta noche. Eso sería algo para llevarte y dar ánimo a tu vida. Pero Dios siempre hace lo correcto. Y yo quiero que tú pienses en tu vida, todas las injusticias que tú piensas que se llevaron a cabo y Dios no hizo nada, Dios siempre hace lo correcto, incluso si toma mucho tiempo. God always does the right thing, even if it takes a long... Yes, that's the part we don't like. Pastor Belén, we live in the McDonald's mentality. We want it now. Vivimos en la mentalidad de McDonald's, que éramos así. Ah, hasta el tibrito así. Parece que lo hice time. God always does the right thing, even if it takes a long time. After a decade of many things happen, but not what God had promised. Cuando Dios le prometió a Abraham, hasta cuando nació Isaac, pasó una década. Escúchame. A decade had passed from God's promise to Isaac's arrival. In that time, Abraham fought. He saved Lot again and again. Sodom and Gomorrah were destroyed. And yet, all these things happened. He was aggrandized. He gave a tithe to Melchizedek. Abraham tuvo en esos 10 años, salvó a Lot, su sobrino, varias veces. Guerrió, ganó, acumuló ganancias. Hasta dio diezmo al rey Melchizedek. Pero no llegó lo que Dios lo prometió. Pueblo de Dios, ¿qué es lo que a ti te prometió Dios? What has God promised you? And I want you to hold it in the palm of your hand. Yo quiero que tú lo guardes en la palma de tu mano y saber que Dios lo va a hacer. A lo mejor no en el tiempo que tú quieras. Maybe it's not in the time frame that you like. It might even be way out of the time frame. A lo mejor está demasiado fuera del tiempo que tú quieres. Pero se hace cuando Dios quiere. Dile que está a tu lado, se hace cuando Dios quiere. Mira, abre su Biblia, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Open your Bibles to Lamentations 3, 25, 26. And it says, the Lord is good to those whose hope is in him. I'm going to put a pause right there. There's a comma. Dice la palabra de Dios, bueno es Jehová para los que esperan en él. Cuando gente piensa que Dios castiga, Dios mata, Dios maldice, ellos, la esperanza de ellos no está en Dios. When people say, oh, God sent disease and he lets cancer happen and he all these bad things happen. When over God is a bad guy, those are people that do not have their hope in the Lord. They have it in something else. I promise you it's not the Lord. Because if they knew the Lord, they know God is good for those who hope in him. Saben la gente que confía en él, que Dios es bueno para los que esperan en él. Para los que lo buscan, es bueno esperar en qué pueblo de Dios? En silencio. La salvación del Señor. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Pastor Belen, how would we read that in the 21st century? You're so nice. I would just say, shut up. Cállate. Todos los días te andas quejando que todavía no, y que la casa no, y el carro no, y el negocio no, y nuestros sueños no, 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 no. Oh, my Lord. Shh. Mano Jorge. Yes. Otra vez, tenemos que poner lo primero primero. Muy bien, dijo nuestro hermano Jorge que pues tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. Mateo 6:33, Matthew 6:33. We have to seek first the kingdom of God and all his righteousness will be added unto you.
But we have all of these things that aren't happening, that isn't realized, that haven't happened yet. And we hold that out first instead of making our hope in the Lord and that he is good. Es difícil no tener lo que has pedido y decir que Dios es bueno. It is outright difficult for you to say God is good when you still don't have what you've been asking the Lord for years. Pastor Bob, it hasn't happened in years. Wait. I know that's a terror. You hate that answer. But the answer is, algunos no quieren hoy, espera en, ay, todavía más. Sí, hermana Juárez, estuve 17 cuando me lo prometió Dios. Ya han pasado 30 años. Entonces, espera más. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo Isaac? ¿Tuvo 100? Imagínate, hermanas, estar embarazada a los 80, 89. Si algunas ahorita ni quieren pensar en eso. Sobre what you want to think about that. Pero Dios hace todo en un orden. Abraham y la vida de Abraham aprendió esto. Mire, dice la palabra de Dios aquí. Dios siempre hace lo correcto, incluso si lo que dice parece absurdo. God always does the right thing, even if what he says seems absurd. Abre su Biblia juntamente con Génesis 18:10. Open your Bibles with me to Genesis chapter 18, verse 10. And the Word of God says something so beautiful here. A mí me gusta la palabra de Dios que da en exposición todo lo que está, aún los pensamientos que tienen ellos. Lo voy a leer en español y ahorita Pastor Belén lo va a leer en inglés. Verses 10 and 12. Dice en español, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Y Abraham y Sara eran qué pueblos? Viejos, no solamente viejos, pero de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Pastor Belen, what does it say in English? Go ahead and turn on that microphone right there. Al tiempo que Dios puso, Sara tendrá un hijo. Sarah, at the appointed time, was going to have a son. A baby born to the elderly. Sarah was 89 and Abraham 100. God wanted Abraham's total. ¿Qué sí? Lo que estamos atravesando, pueblo de Dios, es que Dios quiere la total confianza nuestra. What if what we're asking for hasn't happened because God wants us to trust him in the meantime? Because we use the word faith. Usamos la palabra fe, que en inglés y en español viene de la palabra raíz latín fidelis. Si me están escuchando, ustedes ya saben el ejemplo que les voy a dar. If you've been in my church, if you've been to our services, you know what example. Fidelis is the root word in both English and Spanish for faith. The Latin root is fidelis. Fidelis is trust. Fidelis es confianza. Cada uno de ustedes se sentó en esa silla y ninguno se preguntó, ¿jala esta silla? None of you ever questioned, does this chair work? ¿Está rota? ¿Se va a romper? Nomás una vez en nuestra iglesia falló una silla. Just one time in church, the chair gave out. Y por eso todo el brother, ¡pah! Se fue abajo. He just fell down to the ground. But everyone else, no one like checked the chair and looked around. No, we trusted. Why?
Because even in the most ridiculous circumstances that God says he's going to do something, when God said he's going to do it, guess what, people of God? Cuando Dios dice algo y parece hasta absurdo que lo que va a hacer Dios, entonces cree que lo va a qué? Lo va a hacer. Porque si Dios lo hizo, así se va a hacer. Because if God said it, that's enough. Por eso es necesario que nosotros tengamos la palabra en nuestras vidas. That's why it's necessary for us to have the word of God in us. Because if you know what he said, you know what he can do. Si tú sabes lo que él dijo, por eso necesitamos la palabra. Porque si tú sabes lo que él dijo, tú sabes lo que él puede hacer. Para nosotros hay tantas imposibilidades. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 55, 11, 8 al 9? Isaiah 55, 8 through 9, I think best encapsulates this thought. While you guys are looking that up, alguien aquí, el Señor te dijo algo loco y sucedió. Has anybody here ever like had like a like the Lord did something like crazy? Like la palabra de Dios es cuando Dios te habla, tú sabes cuando Dios te habla. When the Lord speaks to you, you know when it's God. And people of God, I'm not here for testimony night tonight, but I'm here to tell you the Lord has told us wild things, things we were in no position to do. God told us to do it, and he made a way. Cosas que no estamos en posición para hacerlo, pero Dios hizo un camino donde no había. Mano Jorge. Sí, hermano sacó la licencia, no sabía nada de standard. No te preocupes, hermano, ninguno de los jóvenes sabe lo que es eso. Si le compra un carro standard a los jóvenes hoy en día, no, ahí se queda. Es antirrobo. Sí. Es un proceso que él aprendió automático, tuve que aprender standard. Pueblo de Dios, pero Dios ha puesto tantas cosas que para nosotros parecían imposibilidades, pero Dios puede hacer la manera. ¿Cuántos han pedido en su nuevo trabajo, en su nuevo, Señor, dame la sabiduría para hacer este trabajo? Sí, buscan libros y ponen excelente, estudia, pero a un punto, ponte a orar, busca al Señor. Dice la palabra Santiago 1:5, el que le falta entendimiento, que le pide a Dios y él se lo da. James 1:5 says, if any of you lack wisdom, ask of the Lord, and he will give it to you. In every situation that I've been, I'm like, Lord, what's the strategy? How do I go? Because there's one thing, there's an error that a lot of believers make. Hay un error grande que mucha la gente hace. Y a todos nosotros nos ha pasado. Nosotros no podemos pensar, bueno, si yo fuera Dios, if I were God, pueblo, quítate de esa herejía ahí. Tú no puedes ni pensar lo que es Dios. You can't even think what God's thinking. Ah, pastor, but I can imagine. No, 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 you can't. Check it out. Isaiah 55, 8 through 9. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos que tus pensamientos. Isaiah 55, 8 through 9 says, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. People of God, when you've come to a point where you don't know how to move forward and you want to get sad, don't. You don't understand it because you only see from front to back and what's within your scope of view. Pueblo de Dios, no te pongas triste cuando cosas no pasan porque no salió como tú querías, porque estamos limitados. Pueblo de Dios, usted nomás puede ver a lo que está aquí. Usted no puede traspasar esa pared.
Puedes mirar por la ventana y si te quito las lentes, ¿qué tan lejos puedes mirar? And if some of you, I take away your glasses, how far can you really see? O peor todavía, no pueden ver cerca. Ya la Biblia lo tiene que tener brazos de 8 pies para verla bien. You have to have 8 foot arms. For some of you, you have to have 8 foot arms so you can read your Bible right. No. But our lives, though to us, do not make any sense, God has a beautiful pattern being made in your life that he sees from heaven's point of view. Aunque tus acciones y los acontecimientos de tu vida no tienen ningún sentido, desde el punto del cielo, créamelo, hay un diseño bellísimo que Dios está haciendo. Stephen Curtis Chapman wrote a beautiful song, "As I look back on the road of travel, I've seen so many times that my God has carried me through. And if there's one thing that I know in my life, my Redeemer is faithful and true." Un cantante cristiano, Stephen Curtis Chapman, él dijo, hay una cosa que cuando miro el camino que he traspasado, he visto qué tantas veces que Dios me ha sacado. Y si hay una certidumbre en mi vida, yo sé que mi Dios es justo y fiel. Oh. Pueblo de Dios, tenemos preguntas. Estamos hechos de preguntas. Do you have questions? We are literally made of questions. But that is not, we're going to get to ask questions. Pueden hacer preguntas. Pero nosotros, la tarea de nosotros es ahorita es confiar. Dile que está a tu lado, a ti te toca confiar. Do you get to ask questions? Absolutely, people of God. But guess what our job is at this point in our lives? It is to trust. Tell the person next to you, your job is to trust. Right now, people of God, my job is to trust in the Lord. I can do what I can, but the rest I'm going to leave in the hands of the Lord. Algunos los voy a ayudar a dormir. Haz lo que puedas y deja lo demás en las manos del Señor. Porque hay algunos de ustedes que se quedan en la cama pensando, ¿y qué si esto? ¿Y qué si mi hijo hace esto? ¿Y qué si mi hija hace esto? ¿Y qué si sucede esto? ¿Pero qué si? Oh, my Lord. Es una fatiga pensar así. Yes, sister. Wow, gloria a Dios. Un medicamento que costaba 280, no sabía cómo le iba a pagar, pero en ese momento recibió un cupón, $0.00. ¿Cuántos han experimentado la mano de Dios moverse en sus vidas de sobremanera natural? Yo no necesito un milagro, aunque pueblo de Dios, escucha lo que le voy a decir. Aquí en esta iglesia han pasado milagros. Pasan, suceden milagros aún hoy. In this church there's miracles, but you know what? That's like me telling Belen, you don't love me unless you buy me something. Do you love me today? Because it's Wednesday. You didn't buy me anything. You don't love me. Es como decirle a su esposa, pues, tú me amas solamente si me compras algo. Hermanas, ¿cuándo fue la última vez que? No, mejor hablemos de Dios. Okay, vamos a seguir adelante. All right, we're going to talk about God. Eso se lo dejo a Pastor Barbosa para los matrimonios. I'll leave that one for Pastor Barbosa for the marriages. All right, here we go. Apúntalo para después hablar. Dios siempre hace lo correcto, aún cuando le preguntamos. Pueblo de Dios, usted le puede preguntar a Dios. Por eso decís orar, buscar a Dios mientras que puede ser hallado. Seek God while he may be found. Yes, ask questions. It's okay to ask questions. I love the fact that I would ask my father when we did something as a household. I would ask my dad a question and he would tell me the truth. You know, una cosa que yo esmero, si mis hijos me hacen una pregunta, yo les voy a decir la verdad. Ay, ¿qué pasó con mi ¿cómo se dice crab en español? Jaiba, ¿qué pasó con mi jaiba que compré? ¿Se murió? ¿Hay que enterrarlo o flocharlo? A ver qué hacemos.
You know, no le dije, ay, huyó. He ran away. No, the carcass is right. It's going to stink. So you need to do something. Va a apestar un ratito. Así es que decide lo que vamos a hacer. No dije, ay, huyó. He ran away. No, I'm sorry. Ellos tenían que enfrentar la muerte desde un principio. They had to deal with the reality of death. Death happens. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos hacer preguntas. Job en ese instante hizo preguntas. Abraham hizo preguntas. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Los que estuvieron en la escuela americana, véalo, está en el TLH, Dana. Está en el estudio de esta semana, esta escuela americana. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, oye, espérate, Dios. ¿Destruirás los justos con los injustos? In this week's Sunday school lesson, and it's online if you want to see the resources, Abraham questioned God, are you going to destroy the unjust and the just together? What if there's 50? What if there's 40? What if there's 30? The Lord let Abraham take out the just, which wasn't even 10. It was like 5. And of that, no, 4. And even of that 4, it was only 3 that really made it. De los 4, nomás salieron 3. So, si Abraham hubiera dicho 3, bueno. Pero, ¿te has preguntado alguna vez sobre su carácter? Algunos se han preguntado, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento en mi vida? How many of you ever prayed, Lord, what is it I'm supposed to learn at this point in my life? Porque todos pensamos que cosas pasan a nosotros. No, nosotros tenemos algún control sobre ello. Oh, things happen to me. No, 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 no. We serve a mighty God who is in charge, who has a plan. We have to ask ourselves, how am I acting in that plan? Dios es un juez justo y Él cuidará de ti y de mí. Un reto grande en este tiempo que tuvimos en 2020, como todo el mundo, tuvimos que explicarlos a nuestros hijos. El Señor le dio una palabra a Pastor Belén. The Lord gave a word to Pastor Belén. Pastor Belén, do you remember what that word was? About our household. Que en nuestra casa iba esta enfermedad, iba a arrasar por todo el país. Pero el Señor nos dijo a nosotros que. Él vino la palabra por medio del profeta Joel Aguillón y él nos dijo que en nuestra casa no iba a fallecer nadie. Y hubo un punto que pues mis hijos lucharon con eso porque miraron a su abuelo y su papá y andaban mal. You know, they received a prophetic word that nothing would happen in our household, that none would perish. But they got a point there where it looked pretty bad for Nick's grandpa and his father. It looked bad. And their faith struggled. Our faith struggles sometimes. Nuestra confianza en Dios. Pero, mire, cuando nosotros entendemos el carácter de Dios, diga fuerte conmigo, tengo que conocer el carácter de Dios. Say with me tonight, I need to know God's character. When you know God's character, you don't even have to worry about the next step. Because he's going to take care of us. Open your Bibles right now to go ahead and open it to Isaiah 49:15-16. Mire, a mí me encanta la escritura. Prediqué sobre esto y me impactó esto, esta escritura. Isaías 49:15-16 dice la palabra de Dios así: ¿Puede la mujer olvidar a su niño de pecho y no compadecerse del hijo de su vientre? Seguramente se olvidarán, pero yo no te olvidaré de ti. Mira, te he inscrito. En las palmas de mis manos. Man, can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my. That's a Bible verse worth memorizing. And those little cry out moments, your little emo moments that you have right there where you just want to cry because nothing's happening the way you want it to and your family's hurt and this and that. The Lord hasn't forgot you. Where you're like, thank you, Lord, for not forgetting me. You know what I'm looking when I see that verse? ¿Sabe lo que yo pienso? Algunos están diciendo, gracias, Señor, por no olvidarme. ¿Sabe lo que yo entendí de este versículo? Yo soy el favorito de Dios. I'm God's favorite.
qué egoísta, porque tú. Hey, people of God, you all put your faith where you want to. Ustedes pongan su fe donde ustedes quieran. Pero yo sé que yo soy el favorito de Dios. Y si no me lo creen, mira lo que dice Isaías 49. You know, if you don't believe me, it's in the Bible. I'm God's favorite. Woo. Y nosotros, pueblo de Dios, tenemos que, así como Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham le creyó y le fue contado justicia. Abraham believed and it was counted as righteousness. Ahora, ¿qué tan gozo más grande tenemos nosotros? Que Cristo murió en la cruz, se hizo justicia por, oh my Lord, y solamente creer. Christ became our righteousness, and all we have to do is believe. That's it. Abraham had to go out and do stuff. And so if you believe, go out and put that faith to work. Si tú crees, pon esa fe a trabajar. No, ponemos nuestro temor a trabajar, nuestras dudas a trabajar. Hablamos más de nuestros temores, más de nuestras quejas, más de nuestras dudas. Que hablamos de las promesas de Dios. Sometimes we spend more time of all of our doubts, all of our fears, all of our worst nightmares. But you know what my secret fear is? Oh, shut up! ¿Sabes lo que mi temor secreto? ¡Cállate! ¿Por qué no declaras que Él es, yo estoy escrito en las... Oh. ¿Y sabes lo que indica eso, pueblo de Dios? You know why that's written? Pastor Belén tuvo que estudiar un curso de hebreo y Teflén se llama, ¿verdad? ¿Sabes por qué dice Dios que te escribiré, te he inscrito en las palmas de mi mano? You know why it says I have inscribed you on the palms of my hands? Because they write their verses on their arms and all around they bind it so that the word is always before their eyes. Y tienen esas bandas donde se escriben los versículos para que la palabra siempre esté delante de sus ojos. En otras palabras, siempre estamos en los ojos. Somos la niña del ojo de Dios. We are the apple of God. Oh. We're always in God's eyes reflection. When 289 isn't there, God was. Cuando te faltaron 289, a lo mejor te falta la casa, te falta el carro, te falta el negocio, te falta esto y aquello, pero Dios jamás te ha faltado. Es más, te sobreabunde, está arremecido, está brotando y sobreabunda. Oh, alguien alábele. God has never lacked us. I may lack the 289, I may lack this and that, but I've never lacked God. He is abundantly pressed down and shaking over and running over. That is a God that I serve. Ooh, I feel like preaching tonight. Siento predicar en esta noche. God always does the right thing, even if we do not understand. Dios siempre hace lo correcto, incluso si no entendemos. Hay una gente, yo he descubierto, que no pueden hacer algo, brother Jorge. Lo tienen que entender antes que lo hagan. You ever know those people that you ask them to do something, but they have to understand what they're doing before you ask them to do it? Mijo, saca la basura. Pero ¿por qué tengo que sacar la basura? Por favor, levanta esos botellas de agua. Pero ¿por qué los tengo que levantar si no son míos? Oh. Why do I have to pick up the bottle of water if they're not mine, Dad? You really want me to lay hands on you really hard right now, don't you? Pueblo de Dios, que no seamos así. Alábame. Pero ¿por qué te voy a alabar si no me dieron el cheque, no me dieron el raise, no, la posición que pedí al Señor no me lo dieron? Alábale. Pero que si mi hijo todavía está pasando esto y mi hija todavía está pasando aquello, ¿por qué te voy a alabar? Alábale. Praise Him. Well, my son and my daughter still haven't got this, and the situation that's been going on, Pastor Bob, for decades. You know, Abraham was 100. If you're with it more than 100 years, you can complain to me. Si tiene, Abraham tuvo 100 cuando recibió a Isaac. Si tiene más de 100 años con la misma situación, ok, luego ven y quéjate conmigo. ¿Por qué? Ven, dígame todo el asunto, ¿por qué te estás fastidiando?
Pero si no has pasado los 100 años, en sí. If it hasn't happened, Abraham waited 100 years for his promise. If you've been waiting longer than 100 years, okay, I want to hear it. But if you haven't reached the 100-year mark, quietly and patiently wait upon the Lord. ¿Mande? De cuando Dios le dijo hasta cuando se hizo, 25 años. Y a veces no nos ponemos a pensar en las cosas. Les digo algo y no se me van a deprimir. If I tell you something, will you not get depressed? My father and I were driving today. Mi papá y yo estamos manejando. Tenemos tiempo para hablar. Nos fuimos a Reynosa a ver a mi abuelo. We went to Reynosa to go see my grandfather. Y me puse a pensar, nos venimos por la calle militar para regresar a Donna. Y yo usaba ese camino para ir a visitar a Belén. I would use that to go visit Belén. In 1991, yo iba a tocar, porque todavía no estaba completo el expressway. The expressway still wasn't fixed. And then I had an epiphany, tuve un pensamiento. ¿Sabes, jefe? Que de el tiempo desde cuando, de aquí al 91, es el mismo tiempo del 91 al 61. Es como tú recordándote algo que te pasó en el 61, en 1991. 30 años. ¿Dónde estabas tú hace 30 años? Algunos todavía no ni nacieron, pero otros andaban en high school, se andaban casando, o sea. Where were you in 1991? Belén had just graduated high school. I had just been thrown out of the army, and it was, a mí, Belén se graduó de la high school, y a mí me echaron fuera del ejército, así es que, hey. Pero Dios obra en maneras que aún no tenemos que entender solamente. Pueblo de Dios, hay momentos que no te rompes la cabeza, no tienes que entenderlo, nomás cree y sabe que Dios está operando. You don't have to break your head and be Sherlock Holmes and try to figure it out. Just, you know, trust in the Lord and know that He is in charge, that He's going to do it. Before we can understand God, first we must obey Him. Antes que podamos entender a Dios, primero debemos que obedecerlo. Pero es más fácil hacer preguntas que obedecer. It is easier to ask questions than to obey. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Why is it easier to ask questions than to obey? ¿Por qué es más fácil hacer preguntas que obedecer? Dice Jerry, porque todavía no te han dado un manazo. Porque falta la confianza. Because trust is not there yet. That's why it's easier to ask those questions. But at some point, you have to put your questions aside and just trust in the Lord. I know a lot of us, every one of us are going through things, but today the word has come for you. Trust the Lord in the next step. Viene la palabra del Señor esta noche a cada uno de nosotros. Confía en Dios en el próximo paso. Confía y obedece. Trust and obey. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 94:19. These are some good verses. I recommend you put these in your spirit. Estos son unos versículos tremendos. Cuando las dudas llenaron mi mente, dijo el salmista, Salmo 94:19, tu consuelo me dio renovada esperanza y alegría. Oh. When doubts filled my mind, your comfort gave me renewed hope and cheer. Wow. That is a powerful word right there. Salmo 94:19. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Él quiere renovar nuestra esperanza y nuestro gozo. He wants to renew our hope and our joy. That's the purpose. That is His character. Because when He shows up, everything changes. Cuando Dios llega, todo cambia. Porque cuando Dios no estaba en el asunto, yo estaba triste y amargado. Pero luego Jesús llegó a mi vida y me transformó y ya no fui el mismo.
I was angry and confused in 1991, but the Lord showed up and transformed my life. He didn't make me happy. Listen to what I'm telling you. He transformed my life. There's a difference between making yourself happy and having a transformed life. Hay una diferencia en gozarte y tener una vida transformada. Solo con Cristo puedes tener una vida transformada. Only in Christ can you have the transformed life. Entonces, en esta noche, Abraham tiene unas palabras de ánimo con nosotros. Este gigante está corriendo con nosotros. This giant is running with us. And he's telling us today, Abraham's words of encouragement are, perfection is not a prerequisite for God to begin his work in our lives. La perfección no es un requisito previo para que Dios comience su obra en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Hay gente que piensa, no estoy leyendo suficiente, no estoy ayunando suficiente, es porque no voy a la iglesia a todos los cultos, por eso Dios no está haciendo y obrando mi vida. No, pueblo de Dios. Abre su Biblia en 2 Corintios 12, 6. Open your Bibles to 2 Corinthians chapter 12, verses 6 through 10. Aquellos que ya lo conocen bien, those of you who know the scripture well, know that this is Paul talking about the thorn in his flesh. Aquellos que conocen esa escritura es cuando Pablo está hablando de la aguijón en su carne. Y dice la palabra de Dios así en versículos 6 al 10, 6 through 10. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me lo ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder que se perfecciona en la debilidad. In English, Paul here, he reads and he says, concerning this, I pleaded with the Lord, verse 8, three times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. ¿Y sabes qué, pueblo de Dios? Nosotros nos descontamos, we discount ourselves, we disqualify ourselves, nos descalificamos nosotros mismos pensando por qué Dios no hizo. Ay, porque, ay, Sister Denise, I haven't been in church that long. That's why God can't do anything. No, no. Time in church doesn't have anything to do. There are no prerequisites. When God moved today in that, sister, did you like, well, I'm not a member yet. I don't have a membership card. I don't even have a t-shirt for the church. You know, it doesn't matter. Because when God wants to do something, God wants to do it. Tú no necesitas membresía o la playera de la iglesia para que Dios obre tu vida. No. Cuando Dios quiere hacer algo, ¿qué cree, pueblo de Dios? Dios lo va a hacer. Y tú te vas a dar cuenta. Alábale a alguien esa tarde. Amen. And you will know when it's God. So, there is no prerequisite for God's work in our lives. No hay prerequisitos para que Dios obre en tu vida. God's blessings are never earned. Las bendiciones de Dios nunca se ganan. Señor, yo creo que tú me bendices y me voy a aventar 10 días de ayuno y 8 días de oración, 8 horas de oración. Tuvimos la vigilia el viernes para que Dios nos bendiga. No, 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 pueblo de Dios, no. Tuvimos la vigilia porque hay una acción de gratitud. We had our vigil because there was an action of just thankfulness that the Lord to this point brought us. We sacrificed our sleep just to praise him. Because when God is going to do something, you know what? Open your Bibles. Exodus 33, 18. I like this verse. Exodus 33, 18. La palabra de Dios nos demuestra algo. Y a lo mejor siempre han escuchado esta predicación o este texto, pero nunca. Yo los quiero traer el enfoque a este versículo, 18 y 19. Aquí es la zarza ardiente. Ah, no. Aquí Dios está hablando con Moisés. It's not the burning bush, sorry. He's talking to Moses, and check this out. I love the way he says it.
He says, en español lo voy a decir, él entonces te dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. What was it? Moses said, show me your glory. And then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. Pueblo de Dios, deja de compararte con los demás. Stop comparing yourselves to others. And stop being passive aggressive on social media. Y deja de hacer pasivo agresivo en los medios sociales. Aunque tengas carro del año y bolsa de lujo, tú no tienes el gozo que. Entonces, ¿para qué tienes que decir eso? You might have the car of the year and the best purse, Michael Kors purse, but you don't have the joy. Okay, then why do you have to point that out? If you're not low key bitter about that. Si no estás bajamente así, que te molesta que no tienes carro y bolsa. Pero yo tengo el gozo. Entonces, ¿para qué? Pueblo de Dios, a veces nos creamos nuestras propias angustias. We create our own anguishes sometimes. El Señor va a bendecir al hermano Juárez como al Señor le place. Va a bendecir al doctor Vázquez como a él le place. A Mary, the Lord's going to bless her. Y pueblo de Dios, yo me gozo. ¿A poco Dios nos bendice de la misma manera a todos? No seas como aquel ministro que vino y le dijo a mi papá, ¿por qué a ti Dios te dio 10 acres si yo le he servido tantos años y nomás me dio una oficina chiquita? Yo mostraré compasión a quien mostraré compasión y mi gracia a quien yo daré gracia. Dios va a ser, Dios, y ¿sabes qué, pueblo de Dios? Tú ves las bendiciones, vemos la bendición de Abraham, pero tú no sabes los 25 años que se llevó. Vemos todo, todos miran el Lexus de Mana Laura. Ay, qué arro, y el Lexus, ay, perdóname, pero tú no sabes el proceso que ella tuvo que pasar. You don't know the process she had to go through. Ay, mira, Pastor Belén en su oficina, tú no sabes qué tanto oración se llevó para llegar a esa oficina. Y la oración que se requiere para mantener eso, para quedarse en esa oficina. Ah, Pastor Liz, era la casa que, tú no sabes lo que tuvo que pasar, Pastor Liz. Tú no sabes lo que tuvimos que pasar. Uno, es más, en vez de pensar eso, dile gracias a Dios, gracias Señor, porque tú decidiste bendecirla a ella, decidiste bendecirlo a él, bendecirlo a él, bendecirlo. Tú la places porque todos nuestros nombres están escritos en tus manos. Lord Father, you bless them the way you're going to bless them, grace the way you want to show that grace, because our names are written on the palms of your hands, are always before your eyes. Woo, glory to God. Terminamos en esta noche con la oración de Abraham. Vamos a ponernos de pie. We're going to finish with Abraham's prayer. Esta oración en esta noche, yo quiero lo que tú has tardado en orar, a que a ti para has pasado tan largo tiempo. Pastor Belén y yo sabemos lo que estamos orando nosotros. We know what we're praying for. Que se ha tardado. Parece que nunca. Parece que da más coraje porque casi destapa. Y todavía no. So tonight, en esta noche, en nuestra oración, Señor, dame paciencia para lo que tú tienes para mí. Lord Father, give me patience to walk in what you have ready for me. Para ser obediente hasta que llegue. To be obedient until... Let us pray. Cierra sus ojos, levanta sus manos ahí, o como dijo el pastor confuso, levanta tus ojos y cierra tus manos. Señor, te pido que ayudes a mis amigos a tener paciencia cuando parece que hace mucho tiempo que no han tenido noticias tuyas.
Ayúdalos a ser obedientes cuando tu dirección parece tan extraña, a hacer preguntas cuando no entienden, a confiar en ti cuando no encuentran respuestas, porque Dios, tú siempre haces lo correcto. Lord, I ask that you help our friends, everyone within the sound of my voice, have patience, Lord. When it seems like it's a long time since they heard from you, help them to be obedient when you're leading them in what's, when your leading seems so strange. To ask questions when they don't understand, to trust you when they do not find answers. Because God, you always do the right thing. Y el pueblo de Dios dijo fuertemente. Oh, denle un fuerte aplauso a Dios porque Él es Dios. Dios me lo bendiga. God bless you guys.